excelente jueves, casi fin de semana. Y ahora sí que las condiciones del pronóstico del tiempo van a estar, bueno, pues, muy buenas porque vienen las precipitaciones que tanto habíamos deseado. Bueno, ya se hará latente a partir del fin de semana. Vamos a ver las condiciones para el día de hoy. Como le comentaba, casi fin de semana, 28 grados que se está registrando actualmente en el centro de Monterrey, viento a 18 kilómetros por hora, la humedad baja actualmente en 29% y la presión atmosférica en 1016 milibares. El día de hoy, un día nuevamente caluroso, prácticamente muy parecido a las condiciones que tuvimos el día de ayer. Por la tarde, 36 grados la máxima llegando a registrar. Por la noche, nuevamente el descenso en el termómetro, marcando entre 29 y 30 grados. Una noche sumamente cálida, sumamente calurosa. Día de hoy prácticamente cielos despejados también lo que se vivirá, pero a partir de la tarde-noche comenzará el ingreso de humedad. Y esto, puesto a que el día de mañana viernes, arrancando el fin de semana de la mejor manera posible, ahora sí, con un 50% de posibilidad de precipitación, también contando que pudiera haber algo de actividad eléctrica para el fin de semana. Las temperaturas también, veremos un ligero refresco y también son muy buenas noticias porque descansamos un poquito de esos calores tan intensos que habíamos tenido con muchísima humedad y que verdaderamente habían sido pues bastante, bastante caos para nosotros y bueno, pues también sentirnos un poquito desganados. En cuanto al fin de semana, lo que resta, vemos condiciones mínimas entre 22 y 23 y máximas de 30 hasta llegando a los 32 grados para el lunes. El pronóstico de lluvia se extiende todavía sábado y domingo. Pudiera llegar todavía algo de actividad eléctrica, pero disminuye. El porcentaje para el sábado es mucho mayor, un 80%, al igual que para el domingo. Así es que las posibilidades de lluvia incrementan para sábado y domingo. Lunes nuevamente baja el pronóstico hasta 40%, pero siguen las posibilidades latentes de lluvias. Puede que no sean muy intensas, pero son muy favorables debido a esas condiciones prácticamente de sequía que hemos estado presentando a lo largo de las semanas y meses. Así es que excelente noticia la que tendremos, precipitaciones al fin en Nuevo León, las que tanto habíamos deseado, así es que veremos y manténgase bien informado. De cualquier manera, continuamos con más. Esta es tu casa, Gente Regia, como tú.